Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a una nueva edición de Uno en Deportes. Como cada miércoles, estamos en la pantalla de Canal 1 del canal de la región con toda la información del polideportivo, con mucho material que estaremos compartiendo a lo largo de esta hora, como cada semana. Por ejemplo, hablaremos desde Carlos Pellegrini del patín de San Martín junto a Cristian Airola. Además del fútbol femenino, nuevamente con representantes de la región, que nos traerá Bernardo Estropi desde San Martín de las Escobas, en este caso con una futbolista de Centeno quien juega en Rosario Central. También, por supuesto, estaremos hablando de la actualidad de los equipos de la Ciudad del Trébol, de los clubes de la Ciudad del Trébol, porque tendremos, por ejemplo, hablando de Trebolense, la palabra de Ramiro Gianetti, hablando del básquet. Se viene la vuelta del básquet, vuelven las competencias y es una muy buena noticia que tenemos para compartir. También hablando del Expreso, el retorno a los entrenamientos del fútbol mayor con la palabra de Emma Díaz, a quien también escucharemos en lo que fue el programa homenaje de Región Fútbol realizado a Franco Taborda. Emma Díaz, Ale Tobachinsko, Javi Escaglia, a quienes les agradecemos por supuesto por estar presentes en este programa especial que compartíamos el pasado lunes y que tendremos un breve fragmento de cada uno en un ratito nada más. También hablaremos de Belén Potasa y su visita a Trebolense. La entrevistamos a la Rosquinense, quien también será parte de esta edición de Uno en Deportes, como siempre con toda la información del polideportivo. Rápidamente nos vamos al primer informe y justamente es el que decíamos anteriormente. Belén Potasa estuvo en la Ciudad del Trébol, estuvo en Trebolense el pasado jueves brindando una charla para las chicas del fútbol femenino del Celeste, una disciplina que ha comenzado hace muy poquito en la institución. Le ha brindado una charla a las chicas y también aprovechamos para entrevistarla. Esto decía Belén Potasa para Uno en Deportes. Sí, la verdad que es una oportunidad linda para que, bueno, darle mi apoyo al fútbol femenino y que los clubes, la verdad, tomen conciencia de esto, dar las oportunidades a las chicas que puedan disfrutar de un deporte que tanto les gusta y, bueno, en mi caso, obviamente, es mi vida, así que voy a apoyar de la mejor manera. ¿17 años ya en primera división? Sí, la verdad que son años largos, pero bueno, ojalá nunca llegue el día del retiro porque la verdad se disfruta mucho y es algo que es muy apasionante y que gusta tanto a cada uno. Tenés 32, hoy estás jugando en España desde hace 3 años. ¿Hasta cuándo el fútbol, Belén? Hasta que mi cuerpo diga basta. Yo creo que voy a seguir. Las ganas están, el compromiso están, así que bueno, creo que unos 4 o 5 años más capaz que pueda seguir jugando. Recordando un poquito aquellos inicios, Cañada Rosquín, Juventud Unida, ¿cómo era el fútbol infantil hace tantos años atrás? No, la verdad que antes era muy distinto, era muy raro que una nena pueda jugar al fútbol. Hoy la verdad que se están abriendo muchos caminos, muchas cabezas, y eso es lo importante, que sigan abriendo caminos, que se sigan abriendo puertas para que se pueda disfrutar de este deporte y que se pueda hacer. Bien, un día vino el salto, vino Central, San Lorenzo, Boca. Sí, la verdad que es una fortuna de la vida, he pasado por clubes grandes, por instituciones que son de gran nombre, y la verdad que orgullosa de poder haber hecho lo que me gustaba, de poder cumplir objetivos, y bueno, obviamente tengo todavía ciertos objetivos más por cumplir que voy por ello. ¿En cuánto creció el fútbol femenino de la Argentina? Creció bastante, pero obviamente lo que digo, no nos podemos estancar en solamente el crecimiento, hay que seguirle dando manija, creo que hay muchas cosas que tenemos que seguir aprendiendo de los grandes como Europa, y ojalá que bueno que sigamos avanzando. Cuando en Tenerife, en España, podés de alguna manera comparar a Argentina con Europa, ¿dónde está todavía la diferencia entre el fútbol femenino de allá y el fútbol femenino de acá? No, la diferencia siempre lo dije, que es la organización que cada... cada liga tiene, cada compromiso que tienen los clubes, creo que acá todavía falta mucho, allá ya hay cosas que son normales, como el simple hecho de que tengan una cancha para entrenar, un gimnasio, un lugar para el femenino, y acá por ahí es como que, bueno, le damos por obligación y no tenemos que hacer eso. Creo que la diferencia está ahí y obviamente la importancia de darles al fútbol. Sos la goleadora histórica de Boca, metiste 114 goles, fuiste campeona con Argentina, metiste goles en la final contra Brasil, pero recién me dijiste, voy en busca de nuevos objetivos, ¿cuáles son? No, hoy en día estoy defendiendo la camiseta de Tenerife, me gustaría que ascendamos a la primera división, es un reto importante que me falta todavía en mi currículum, pero obviamente seguir jugando y bueno, futuro obviamente estar de la raya para afuera y poder ser técnica de alguna manera en clubes y obviamente en selección. ¿Qué le decís a todas estas chicas que hoy te vinieron a ver, que empezaron a transitar lo que es el fútbol femenino, que tienen sus ganas? No, que le sigan poniendo ganas, que aprovechen las oportunidades que le da el club,
Como les dije, el compromiso y la predisposición del club es importante hoy en día en el fútbol femenino, así que aprovechen eso, que disfruten, que este deporte es hermoso y que claramente hoy no están solas, hay muchas chicas. Hablando de Trebolense, en un rato nada más, Pancho Díaz Acevedo, Francisco Díaz Acevedo, junto a Marcelo Turletti nos comentan lo que se viene, porque el Celeste cumplió 112 años el pasado día domingo. Aprovechamos por supuesto para felicitarlos por un nuevo aniversario que estaremos disfrutando el próximo sábado en la pantalla de Canal 1, y sobre esto nos estarán hablando en un rato nada más. Ahora llega el turno de compartir este homenaje que mencionábamos anteriormente. Recordarán 10 días atrás esta triste noticia, el fallecimiento del arquero del Club Atlético El Expreso, Franco Taborda, en un accidente de tránsito, un accidente ocurrido en Ruta 3 en cercanías a la ciudad del Trébol. Desde Región Fútbol, desde la producción justamente del programa, se realizó este programa homenaje especial con la presencia del DT del Club Atlético El Expreso, Emma Díaz, al igual que compañeros y amigos, sobre todo como Ale Tobachinsko y Javier Escaglia. Un breve fragmento de lo que fue este programa especial, nuevamente, como decíamos antes, el agradecimiento a los tres por estar presentes pese al duro momento que están atravesando. Nunca pasaba desapercibido, era el primero que estaba, el primero que iba a hacer las compras, para hacer el asado, era siempre el primero. Él, con tal de tener a todos juntos, abría las puertas de su casa, sea lunes, sea martes, tenga que echar a los viejos a la pieza. Él siempre quería comer y juntarse con sus amigos. La verdad que siempre feliz, siempre, siempre contento, siempre molestando a todo el mundo. Creo que es lo que más me queda de él. Javi, digo bien cuando digo que era un ser de luz. Yo creo que sí. Siempre feliz, nunca se lo vio triste o al menos no lo demostraba. Él estaba con alguien y era feliz, disfrutaba ese momento. No, como te dije, la charla con ellos, la verdad que fue muy positiva, así que bueno, les dije, vamos a volver. La verdad yo no tenía la fuerza necesaria. ¿En algún momento dijiste o pensaste en dar un paso al costado? Sí. Sí, por lo que te digo, no sabía, se lo comenté a ellos, a lo mejor volvemos mañana y no sé después si vuelvo. Porque no sabía cómo iba a estar, no sabía cómo iba a reaccionar, porque, a ver, obviamente estamos todos muy mal, pero no sé, yo no sentí esto nunca y nada, no sabía cómo iba a reaccionar, sinceramente. Si lo iba a poder superar o no, y bueno, pero como te digo, la fuerza de ellos, y después de haber hablado con los chicos, porque hablamos con todo el plantel y bueno, todos los que quisieron hablar, hablaron, y los que no. Pero los vi con las ganas que me dijeron ellos, con esa fuerza de voluntad de ir a entrenar. Es más, ese día, si faltó alguno fue por fuerza mayor, pero estaban todos o la gran mayoría, desde los chicos locales hasta los chicos de afuera. Por eso también agradecerle a los dirigentes y también a los chicos de Santa Fe por haberse venido. Y nada, verlos con esas ganas de seguir más que nunca, de empujar y como te dije, de tratar de lograr ese otro objetivo que él y todos nosotros teníamos. Me dio fuerzas y bueno, como te dije, después paso a paso, durante todo el fin de semana, fui trabajando conmigo mismo y bueno, creo que hoy, que es lunes, que volvemos a los entrenamientos, pero ya pensando realmente en lo que va a ser el inicio del campeonato, vuelvo con otra fortaleza y sé que voy a poder seguir estando delante del grupo. Coincido. Hemos tenido muchos golpes duros en el club, que cuando suceden te pone a pensar otra vez otro golpe. Pero este no hay manera de explicarlo. Y como bueno decía el padre el día del entierro, no le busquen explicaciones ni por qué, porque no las vamos a encontrar. Mirá, yo considero que hay dos caminos. O nos hundimos todos, que no va a pasar, o salimos a flote y vamos para arriba, que estoy seguro de que va a suceder. Desde lo grupal estoy convencidísimo de que el grupo está más fuerte que nunca.
lamentablemente con esta tragedia que tiene que suceder, pero ya el grupo venía demostrando fortaleza, lo venía demostrando. Este es un espaldarazo muy importante para darnos cuenta de que hoy tenemos un nuevo propósito y no nos podemos entregar. Y no hablo del resultado, vos podés ganar, podés empatar, podés perder. Pero que si nosotros todo lo que hablamos lo plasmamos en hechos, va a ser difícil jugar contra el Expreso. Estoy seguro de eso. Y sí considero de que el club está unido por un nuevo sueño. Así que bueno, nosotros queremos volver a entrenar, queremos sentirnos plenos con el dolor profundo que vamos a seguir teniendo, con el respeto y el acompañamiento a la familia para siempre. Lo vamos a recordar, nunca, ningún día vamos a dejar de pensar en él. Lo esperamos, vamos al club, yo lo espero. Hay cosas que todavía se nos pasan por la cabeza y se nos van a seguir pasando. Pero volviendo a la pregunta que me hacés, sí, estamos más fuertes que nunca. Estamos más fuertes que nunca y queremos que arranque el campeonato y queremos jugar por Chama y necesitamos el apoyo de la gente como lo está brindando. Así que vamos a hacer un gran El Expreso este año. Siempre nos juntábamos cuando él jugaba en Las Rosas, siempre después de los partidos veníamos y por ahí él me contaba siempre cómo le iba el equipo de él, yo le contaba siempre del club, de cómo nos había ido. Por ahí, en las últimas charlas así, eran muy positivas porque veníamos bien, el grupo estaba bien y realmente estábamos muy contentos y veíamos muchas cosas positivas de las charlas que teníamos siempre. En un rato lo escuchamos a Emma Díaz en lo que fue el retorno a los entrenamientos del pasado miércoles del Club Atlético El Expreso. Difícil, por supuesto, después de lo que fue esta durísima noticia que decíamos anteriormente. Momento de realizar nuestro primer corte en esta edición de Uno en Deportes. En el próximo viajamos a Carlos Pellegrini junto a Cristian. Seguimos hablando de Trebolense y del Expreso en la ciudad del Trébol. Viajamos también a San Martín de las Alcobas junto a Bernardo. Toda la información, como cada miércoles, presentes en Uno en Deportes. Estamos ejecutando el plan integral de pavimentación más importante de la historia de la ciudad. Con varios frentes de trabajo simultáneos en distintos barrios y zonas, se ejecutan más de 8.800 metros de hormigón que acompañan el crecimiento y desarrollo del Trébol. Trébol no para. El trébol no para. No para. Es hora de estudiar. Por eso en el Centro de Aprendizaje Universitario de la Universidad Siglo XXI te ofrecemos la posibilidad de transformarte en profesional sin alejarte de tu ciudad. Gran variedad de carreras, modernos salones con tecnología de avanzada, asistencia pedagógica permanente. Más de 400 alumnos ya nos eligieron. Es hora de estudiar, de hacer lo que te apasiona, de encontrar un espacio que ofrece futuro. Venía Universidad Siglo XXI, Mutual de Residentes del Barrio Tais. Es hora, es ahora. Día del Niño en Viena Muebles y Hogares.
Encontrá en todas nuestras sucursales los mejores regalos para los chicos de hoy. Al mejor precio y con la mejor financiación. Recordá que abonando con Billetera Santa Fe, los lunes, martes y miércoles, tenés 20% de reintegro. Viena Muebles y Hogar. Bien ahí, cerca tuyo. ¿Conocés la calidad del agua que consumís? Tenemos la solución. FH, tratamientos en aguas. Tecnología en tratamientos y procesos del agua. FH, tratamientos en aguas. Tenemos la solución. AG Propiedades y Grupo Fonte construye y comercializa Paseo 4 en Villa Carlos Paz. Paseo 4 consta de 6 torres. La Torre 6 Premium. Departamentos familiares de 2 y 3 dormitorios con piscina, landry, zoom, asadores. Torre 4 y 5 se comercializa en Pozo. Se entregan en diciembre del 2023. Paseo 4 comercializa AG Propiedades y Grupo Fonte. Depende de nosotros. Depende de vos. Depende a mí. Depende de ustedes. Depende que si decimos que tenemos que usar el barbijo, que realmente lo usemos y lo usemos bien. Depende de cosas muy sencillas. Como no compartir un mate y un vaso. O mantener la distancia, como nos dicen los que saben. Depende de mí cuidar a mis viejos. Depende de vos cuidar a tus abuelos. Depende de nosotros cuidar a nuestros amigos. Depende de algo muy chiquito, que es cuidar el detalle. ¿Y si sumamos el granito de arena de cada uno? ¿Y si nos unimos todos? Podremos vencer en esta lucha. Porque esta no se sale solo. Salimos todos juntos. Yo dependo de vos y vos dependés de mí. Prometo no fallarte. En Acosta Maquinarias somos representante oficial de toda la línea de productos Mainero, Cele, Yacto, Schommel, Gimetal, Grospal, Taurus. Acosta Maquinarias, contáctate al 03401 423 042. Acosta Maquinarias, al servicio del hombre de campo. Años de experiencia, trayectoria y calidad. Todos los productos que necesites, te los llevamos directamente a tu casa. Red Color, servicios, calidad y atención. En el Trébol, San Jorge y Gálvez. Segundo bloque de Uno en Deporte, seguimos con todo el polideportivo de la región y empezamos a viajar justamente, tomamos contacto con Cristian Airola desde Carlos Pellegrini para compartir la entrevista junto a Valeria Giordana, quien es profe del patín de San Martín. Nuevos horarios, adaptación a los mismos, lo comenta en la entrevista. Bueno, muy contentas por haber regresado, porque sí, o sea, sabemos que tanto el club como la escuela, que no son lugares de contagio, sí se mantienen los protocolos como venimos trabajando. Y bueno, la verdad que es una alegría que los chicos estén en el club, estén haciendo deporte, así que estamos muy contentos de haber vuelto. Sí, nosotros igual adelantamos una hora más temprano y terminamos una hora antes, o sea, estamos haciendo el mismo horario, pero cortamos a las 8, porque la verdad que con tantos cambios, pobres chicos y pobres padres, que les cambiamos el horario un montón de veces, ahora es como que ya estamos acostumbrados a estos horarios y bueno, y extendimos sí una hora más, pero como tuvimos que dividir grupos y todo, entonces mantenemos más o menos lo que veníamos trabajando. La verdad que no hemos tenido bajas, algunas nenitas chiquititas, pero bueno, sabemos que las nenas de 2, 3, 4 años es muy que comienzan, que dejan, y bueno, también el parate influye. Lo normal de todos los años, que empiezan, que dejan, y bueno, y las que están, la verdad que están con todas las pilas. No podemos fijarnos metas porque es complicado, porque no se sabe qué va a venir después, no se sabe ahora, se habilitaron las competencias, yo hablo en el tema de competencia, ahora se habilitaron las competencias deportivas, pero bueno, esto no es, a lo mejor este deporte nuevo, o como el fútbol, como el básquet, como otro deporte de equipo que decimos, el fin de semana jugamos y a lo mejor armamos, nosotros necesitamos entrenar, tener tiempo para, o sea, saber con un mes de anticipación más o menos el tema de la competencia, porque son entrenamientos individuales que los chicos, al no haber competencia, no tienen el mismo entusiasmo ni las mismas ganas de entrenar.
Entonces estamos trabajando ya también pensando en un futuro festival, si podemos hacer, o en alguna muestra, estamos armando coreos grupales para que todos puedan participar y a su vez seguimos entrenando competencia. Yo estoy trabajando con las categorías, tengo una sola nena en la categoría B que hizo un solo torneo y que eso no sé cuándo se va a ir recuperando esos torneos que faltaron. Hay fechas, la Confederación Argentina de Patín puso fechas de nacionales, pero bueno, no hay nada, o sea, para llegar a un nacional tenemos que pasar por torneos zonales y eso todavía no hay fecha. Yo creo que se van a reactivar, pero bueno, todavía no hay nada. Y seguimos con toda la información en Uno en Deportes, todo el polideportivo presente en el canal de la región. Y hablamos ahora del básquet. ¿Junto a quién? A Ramiro Gianetti, coordinador del básquet del Club Atlético Trebolense, quien nos brindó detalles acerca de la esperada vuelta, el retorno de las competencias, tanto en formativas como en primera división. Mañana tendrán amistosos San Martín frente a Trebolense, ya jugaron el pasado sábado con triunfo para el rojinegro. Mañana estarán jugando nuevamente. Hablamos de formativas que retornan este sábado con un partido que debe Trebolense en primera división, también la próxima semana con un partido postergado, y también hablaremos de cuándo es el retorno oficial a nivel general. Como cierre, la obra del nuevo piso del gimnasio de Arregano, lo que le va a brindar una mejor seguridad, un mejor entrenamiento al Club Atlético Trebolense en básquet, parte de lo que nos dice Rami en la nota. Bueno, Rami, preparando para lo que será el regreso de básquet, tanto en formativas como en primera división, bueno, una muy buena noticia que hacía rato que estaban esperando, ¿no? Sí, así es, muy contento de haber recibido esta noticia de que vuelve el torneo, tanto en formativa como en primera. Por suerte nos estamos preparando bien, si bien nunca, o cortamos muy pocas semanas cuando se cortó la actividad en el club, pero después volvimos al aire libre, entonces de a poco fue todo un proceso que ayudó para acompañar y para mantener altos niveles de forma deportiva. ¿Cuándo será la fecha de regreso? Bueno, deben algunos partidos ustedes por lo que estarían volviendo antes, ¿no? Sí, la fecha oficial de regreso de los torneos es el 14 para formativas, 14 de agosto y 20 de agosto para primera división. En ambas divisiones debemos un partido, ¿sí? Uno con Ceci en primera y con Sastre en formativa, entonces tenemos que recuperarlos antes del comienzo de esa fecha. Así que estamos planificando esos partidos con Sastre, ya en formativa lo jugamos este sábado 7, con Ceci y Galvez en primera todavía no hay fecha confirmada, pero seguramente sea la semana próxima. Rami, ¿cómo se trabaja en formativas? Bueno, ya vamos a hablar más adelante de primera división, pero ¿cómo están los chicos? ¿Cómo afrontan un poco este regreso? Me imagino que con muchas ganas. Sí, muy bien, muy bien. Cuando se salió el DNU, el último DNU que permitió la vuelta a las competencias, los chicos mucho más motivados, nos ayudó en esa faceta a mejorar la motivación de los chicos, que había caído un poco, si bien no tuvimos bajas en el deporte, muchos chicos que han dejado no tuvimos, pero sí notábamos en ellos una falta de motivación. Esto nos ayuda a trabajar mucho más cómodos. En cuanto a primera división, bueno, ya sí con alguna baja con respecto al plantel que había arrancado el torneo, ¿no? Sí, tuvimos algunas bajas con respecto al plantel del anterior torneo, pero bueno, los chicos del club están preparados para afrontar este torneo, que quedan 5 fechas, luego después comienza un torneo clausura, ahí se vuelve a abrir el libro de pases. Pero bueno, ahora preparados para afrontarlo, los chicos están preparados. De hecho, hemos jugado un amistoso el sábado pasado, hemos jugado con San Martín. Y la verdad que los chicos, más allá de que tuvimos un plantel corto ese día, estuvieron a la altura de las circunstancias y nos fuimos muy conformes por el rendimiento de los chicos. De alguna manera es una apuesta importante que se hace por los chicos para al menos lo que será este primer torneo. Sí, seguro, seguro. Es una apuesta y un desafío lindo que tenemos. Nosotros, nuestro proyecto apunta a eso, por ahí con esto de la pandemia se apuraron un poco los plazos, pero creemos que están preparados, ¿sí? Hablabas recién fuera de cámara de algún otro amistoso que se viene para los próximos días. Sí, sí, el jueves, este jueves, jueves 6 me parece, jugamos otra vez con San Martín allá, de vuelta en Pellegrini, por una cuestión de que nosotros todavía estamos con el tema de la cancha nueva, todavía no tenemos a disposición el campo de juego, así que volvemos a visitar a San Martín de Carlos Pellegrini. Justamente la última iba relacionada con la cancha. Bueno, se sabe de esta obra importante que va a ser Trebolense justamente en el parque de básquet. ¿Cómo se van a manejar justamente cuando les toque jugar de local, al menos por las próximas fechas? Bueno, por suerte tenemos la cancha del centro,
que si bien la están acondicionando por una cuestión de que hay poco espacio entre donde está el parqué que se va a hacer nuevo y la cancha del centro, entonces se está corriendo la cancha un metro y medio para la cancha de cemento anterior y bueno, vamos a poder hacer de local ahí. Pero bueno, estamos muy ansiosos por la cancha nueva. Si bien falta un tiempo todavía, pero va a ritmo bueno, así que estamos muy ansiosos. Eso nos va a ayudar a poder competir mejor, a entrenar mejor, a tener un salto de calidad que era necesario. Estamos hablando de una obra de primer nivel la que se está haciendo. Sí, muy, es una empresa donde hizo pisos a clubes de Liga Nacional y va a quedar muy lindo, entonces eso nos ilusiona. En cuanto, si bien para estéticamente queda muy bien, pero también hay que saberlo que nos va a ayudar a elevar nuestro nivel de trabajo. Y recién decíamos lo que fue el retorno del Club Atlético El Expreso a los entrenamientos el pasado miércoles, luego de lo que fue este parate. Hablamos de retorno a los entrenamientos formales, podríamos decir, porque el Verde, y al igual que el resto de los clubes, estaba entrenando en burbujas, en grupos reducidos, sin contacto. El último decreto permitió justamente que vuelva a la normalidad, podríamos decir, de alguna manera, los entrenamientos. Después de lo que fue esta dura noticia que mencionábamos anteriormente con el fallecimiento de Franco Taborda, el miércoles pasado volvió El Expreso y Emma Díaz nos mencionaba lo siguiente. Dándose con el plantel. Sí, volviendo a entrar al club, volviendo acá al campo de deportes, donde bueno, siempre nos encontrábamos y bueno, a raíz de lo que nos pasó, volvemos después de unos días. Bueno, el plantel, cuerpo técnico y también la subcomisión. Sí, todos juntos como siempre estuvimos, desde la subcomisión hasta el cuerpo técnico y jugadores siempre estuvimos juntos y bueno, hoy más que nunca están todos los chicos, bueno, todos nosotros y obviamente los chicos de subcomisión que siempre nos apoyan en todo. Bueno, se esperó mucho el retorno después del receso del COVID, bueno, nadie esperaba que de esta manera, pero se esperó. Sí, nosotros habíamos planificado volver el lunes a retomar los entrenamientos, vamos a decir, normales, para esperando una vuelta del fútbol. Y bueno, después de lo que ocurrió, no teníamos la fuerza necesaria, no teníamos las ganas como para volver y bueno, creo que nos llevó algunos días el duelo y bueno, esta es otra parte del duelo, volver acá al club, volver a encontrarnos todos juntos y bueno, veremos cómo seguimos. Vinieron los jugadores de afuera también, o sea que bueno, a lo mejor si hoy no se hace fútbol, seguramente ya en los próximos días sí. Sí, la idea es, como te digo, estar todos juntos, los chicos de Santa Fe, los hermanos Fernández de San Jorge, estar todos juntos porque esto nos afectó mucho, es la verdad. Nos afectó mucho desde el que lo conocí hace mucho hasta el que lo conoció este año. Y bueno, juntarnos, volver al club, volver a encontrarnos con sensaciones, ver qué es lo que nos pasa, hablarlo, fundamentalmente hablarlo. Y bueno, veremos si hoy podemos llegar a entrenar y si no, será mañana o será pasado o será cuando todos podamos resolver los problemas que tenemos internamente a raíz de lo ocurrido. El 29 de agosto sería la fecha del regreso de la competencia en fútbol de la Liga San Martín. ¿Qué es lo que se habla extraoficialmente? Lo que se había hablado entre los clubes y el presidente de la Liga era que una vez que se decrete el regreso del público justamente a las competencias deportivas, de ahí a 3 semanas iba a ser justamente la fecha que se iba a tomar. Se dice que este próximo decreto que vence ahora el 6, de agosto, el próximo, o sea, a partir del 7, estaría habilitado el público en las canchas. Si esto es así, el domingo 29 de agosto vuelven las competencias de fútbol en la Liga San Martín. Ojalá que así sea, seguramente ya en los próximos días estaremos con esta confirmación. Esto es lo que se habla extraoficialmente en los pasillos de los clubes y de la sede de la Liga San Martín en la ciudad de San Jorge. Último corte, a la vuelta. 112 años del Club Atlético Trebolense con un gran programa que se viene y también Bernardo hablando con otra protagonista del fútbol femenino en nuestra región, en este caso desde Centeno a Rosario Central.
Porque nos elegís por calidad, porque nos elegís por atención, porque nos elegís, en cada momento estamos ahí. Ecos Supermercados, Supermercado Ecos, en cada sección, marcas líderes, en cada sección, la mejor calidad. Ecos es carnicería, verdulería, fiambrería, las empanadas más ricas en nuestra sección rotisería y además limpieza. Y una amplia bodega en vinos. Y nuestra línea exclusiva en cervezas. Ecos Supermercados. Vos ya nos conocés y vos nos elegís. Te cuidamos. Siempre te cuidamos. Porque hace más de 35 años que velamos por tus beneficios económicos y más de 111 años que construimos tu bienestar y el de tus hijos. Te cuidamos porque evolucionamos con el paso de los días y el vértigo de estos tiempos. Te cuidamos brindándote facilidades a la hora de comprar y ofreciéndote proyectos a la hora de soñar. Te cuidamos cuando los tiempos fueron duros y cuando el mundo se vio amenazado, volvimos a estar firmes para cuidarte. Tenemos una misión, cuidarte, siempre y en todo lugar, porque sos importante para nosotros. Porque sos parte de nuestra historia. Por eso, y por mucho más, hoy te cuidamos. Mutual Cat, desde hace más de 35 años, haciendo tus deseos realidad. AG Propiedades y Grupo Fonte comercializa y construye Levem, edificio en San Jorge, sobre calle Eva Perón, esquina Rivadavia. Consta de 6 niveles, en planta baja locales comerciales, primer piso cocheras y del segundo al sexto, departamentos de 1 y 2 dormitorios. En la terraza, piscina, Zoom, asadores. Levem, en San Jorge, gran oportunidad de AG Propiedades y Grupo Fonte. Cabezal Mainero MDD 200, el mejor desempeño en la cosecha de maíz. Alta performance a cualquier distancia entre surcos y en cualquier dirección. Representante oficial en el Trébol y Zona, Acosta Maquinarias. Superálbum de figuritas del centenario del Expreso. 556 figu con estampas de deportistas, reinas, presidentes e infraestructura. El primer álbum completo se lleva una bici rodado 26. Los siguientes 15 también tienen premios y entre todos los álbumes completos sorteamos otra bici rodado 26. Superálbum de figus del centenario verde. Comprá las figus en Secretaría del Club, La Tiendita y en Mutual Ties. Valor 30 pesos el sobre. Superálbum de figus del verde. El Expreso. Expreso, un siglo de vida y pasión. Hiperideal, 28 años, cumpliendo con vos. En este Día de la Niñez, la editorial se convierte en ese lugar mágico donde se cumplen todos tus sueños de aprender, crear, divertirte y jugar. No hay límites para tu imaginación. Disfruta tu día con los mejores juegos y juguetes de la editorial. Domingo 15 de agosto, Día de la Niñez. Protege tu actividad agropecuaria. Asegúrate de proteger tus cultivos. Pedí Sura. En Sura te acompañamos en el proceso de gestionar los riesgos climáticos y proteger tus cultivos en caso como granizo, heladas, incendios, vientos fuertes. Cuida tu esfuerzo, especialmente en estos tiempos. Asegura tu cosecha y garantiza tu competitividad. Molinero Seguros y Salud. Teléfono 03401-421-346. Primer Gran Bingo Regional de Clubes. Cientos de miles de pesos en premios. Dos Chevrolet Onix Joy 1.4, 0 kilómetro. Una moto Honda CG Titan, 150 centímetros cúbicos, 0 kilómetro. Cuatro motocicletas Honda Wave, 110 centímetros cúbicos, 0 kilómetro. Premio contado, una motocicleta Honda Wave, 110 centímetros cúbicos, 0 kilómetro. Nueve sorteos mensuales de 25 mil pesos y un sorteo extra de 200 mil pesos. Primer Gran Bingo Regional de Clubes. Tercer y último bloque de Uno en Deporte. Seguimos con todo el polideportivo. En un ratito tomamos contacto junto a Bernardo Stroppi, pero ahora llega el momento de escuchar a Francisco Díaz Acevedo y a Marcelo Turletti, quienes se encuentran justamente ultimando detalles para lo que será la fiesta por los 112 años del Club Atlético Trebolense. Fiesta que por supuesto será virtual y que por supuesto va a poder conocer y compartir
a través de la pantalla de Canal 1, a través de Radio Muy también, por supuesto, y las diferentes plataformas que tenemos, Instagram, Facebook, todo en vivo a partir de las 21 horas del próximo sábado. También una tarjeta, un menú que está a la venta, así que para aprovechar también lo que será esta propuesta para este próximo sábado. Mi vida con ellas, 102 años del Club Atlético Trebolense, presentado en la siguiente nota. Sábado 21 horas vamos a tener el programa en el aire. Estamos muy contentos porque este año logramos, bueno, lo van a poder ver a través de Canal 1, pero también este año pudimos arreglar con todas las plataformas, es decir, todos los medios lo van a pasar en vivo, Canal 1, el Trébol Digital, Momentos Digital, FM 90.5, Radio Muy, Radio Sónica. Lo vamos a pasar en los medios oficiales del Club Trebolense, en el Trebolense TV a través del YouTube y también a través del Facebook Live de Trebolense. O sea que a partir de las 21 horas vamos a copar la ciudad, la región y el mundo también, porque también a través de los medios digitales llegamos al mundo con un muy lindo programa que es Mi Vida con Ellas. Un trabajo, una organización que tal vez es mayor a la de un año habitual, ¿no? Que lo que vamos a ver este próximo sábado. Nos acostumbramos el año pasado a hacer una cosa así, que tiene mucho más preproducción que producción en esa noche. Pues generalmente uno tiene algo de preproducción en los días cuando se hace presencial, pero después durante la noche la cosa es un poco más laburada en ese momento. Acá hay que trabajar mucho más antes, ¿no? Así que, bueno, va a ser un programa, Mi Vida con Ellas, que va a estar dedicado a la mujer trebolense, a la labor, al paso de la mujer trebolense y en cada una de las funciones durante 112 años. Y vamos a tener algunos homenajes realmente muy lindos. Va a haber un par de sorpresas artísticas y de espectáculos y musicales también que están muy bien logradas. Hemos tenido hasta ahora un silencio estampa casi total. Hay algo que viene de afuera, pero que tiene que ver con la historia de Trebolense a nivel artístico, que tiene mucho que ver con la historia de Trebolense, que es maravilloso. Y después, bueno, tendremos otras cositas que van a emocionar mucho a la gente. Así que 21 horas en punto, ya comiendo el menú de los señores, que se está vendiendo y mucho. Estamos preparados para festejar con todos los 112 años. Pero al respecto del menú, justamente, bueno, una muy buena oportunidad y una muy buena opción para acompañar justamente esta gran noche de sábado. Sí, bueno, ya el año pasado había surgido la idea de que, ya que se disfrutaba de la fiesta de manera virtual, también poder disfrutar el menú que habitualmente se sirve en la cena. Va a ser de la misma característica, un menú con empanadas, chorizo, morcilla, pollo con salsa de mostaza y ensalada, y postre. Le sumamos que aquel que quiera puede tener una opción con vino también. Y bueno, el que quiera puede acercarse a los integrantes de la subcomisión o a la misma secretaría del club. Vamos a estar vendiendo hasta jueves última hora, viernes al mediodía, como para darle la posibilidad a todo aquel que quiera adquirirlo, que lo tenga. Y el menú es para dos personas, 1.350 pesos sin vino, 1.700 con vino. Creemos que también es un precio bastante acomodado a la realidad actual. Y que lo van a poder pasar a buscar entre las 19:30 y las 20:30 del día sábado, cosa de llegar a su casa, instalarse y disfrutar, digamos que tener su propia cena aniversario de los 112 años del club, mientras disfrutan del programa, del festejo virtual, digamos, ¿no? Como de cierre, bueno, invitar a la gente que no se lo pierda realmente, porque va a ser una noche muy especial. Marcelo no quiere largar prenda, pero hay un regalito dentro del packaging que van a estar entregando. No sé si él te va a largar algo más o no, pero hay un regalito muy especial que ha prensado la gente del vóley, de la subcomisión de vóley, que va incluido dentro del precio y que está muy bueno, Marcelo, ¿no? Sí, una atención un poco como para que la gente tenga un poco más. Siempre uno busca darle un poquito más al socio, un poquito más al colaborador. No es una pequeña sorpresa, como dice Francisco, pero creo que un detalle que va a sumar y que a la gente espero que le guste, que sin duda le va a gustar. No se puede adelantar nada. Lo van a ver cuando tengan el menú en sus manos. Sábado 21 horas, entonces, la invitación para prenderse a la pantalla de Canal 1, para prenderse a Radio Muy, al Instagram, a Facebook también de Canal 1. En vivo estaremos con este programa especial por los 112 años del Club Atlético Trebolense, esperando que los 113 ya sean con la normalidad que estábamos acostumbrados, por supuesto, antes de esta pandemia.
Último informe de la noche. Como es costumbre, lo saludamos a Bernardo Stroppi, en este caso, para hablar de fútbol femenino con una representante de Centeno, quien está jugando en Rosario Central. Nota que compartimos a continuación. Bien, amigos, noche de uno en deportes, noche de recorrida por las jóvenes jugadoras que tenemos jugando en la primera de AFA. Es el turno ahora de presentar a una gran amiga, jugadora hoy actualmente de Rosario Central, con cual ya vamos a estar conversando. Chucu, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Bueno, gracias por establecer esta comunicación. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. No, gracias a vos por siempre estar presente y informar lo que nos pasa a nosotras. Por supuesto, queremos estar ahí, ¿no? Como una marca pegajosa con ustedes, hasta el punto de ser demasiado molestos o cargosos, porque por ahí, a ver, vos acabás de venir de un entrenamiento y, bueno, a lo mejor querés descansar y te llama este pesado acá, desde acá. No, no. Che, bueno, vamos rápidamente a las preguntas, ¿no? Chucu, ¿cómo llegas a Rosario Central? Llego, no sé, me volví de River y estaba acá, bueno, en mi casa, y como Central me quedaba cerca y había visto que la profe publicó que se hacían pruebas, le pregunté si podía venir a probarme y, como ya me conocía, me dijo que viniera a sumarme al plantel de primera. Y bueno, fue como una prueba, sí, obviamente, ¿no es cierto? Te tenía que claro, conocer. Empecé entrenando con las chicas y de ahí me fui sumando. Qué bien. Y ¿con qué grupo de jugadoras te encontraste en el club? ¿Y cómo es el club? ¿Cómo es Rosario Central? No, me encontré con un grupo de jugadoras muy buenas, donde me adapté muy rápido, un par de chicas ya conocía, y bueno, Central es un club que va creciendo día a día y trata de brindarnos lo mejor. Che, y bueno, vos ya habías tenido experiencias a lo largo de toda tu joven carrera, joven pero promisoria carrera, de irte lejos de tu casa, de tus afectos. Ahora ya, más grande, mucho, mucho más adulta, más grande. ¿Cómo sobrellevas esto de estar lejos de tu familia? Si bien Rosario está cerca, pero tenés como la obligación o el compromiso de estar viviendo en el club, ¿no es cierto? ¿Cómo lo vivís hoy, por ejemplo, estar así lejos de tu familia, de tu casa, de tu lugar de nacimiento? Y no, creo, ahora lo vengo llevando bastante bien, porque, como dijiste vos, Rosario lo tengo cerca y cuando puedo me hago una escapada, entonces no extraño tanto. Pero aparte que a la tarde entrenás todo y no te da tanto tiempo de extrañar. ¿Están entrenando doble turno, Chucu? La semana pasada, dos semanas atrás, digamos, veníamos de pretemporada y entrenábamos 2 días doble turno, después los otros días normal. Así que terminaron lo que es el doble turno la semana pasada. Y sí. Ahora es otro tipo. Ahora estamos entrenando normal, porque ya el fin de semana arranca el campeonato. Ah, eso te iba a preguntar. ¿Este fin de semana tienen sí. que viajar? ¿Reciben a alguien? No, tenemos que viajar a Buenos Aires a visitar a Huracán. Wow. ¿Y ahora sí están con todo el plantel completo, Chucu? Sí, más o menos. Vienen ¿Sí? chicas recuperándose del COVID, entonces vienen un poco más lento. Claro, porque eso le preguntaba a Vale también, ¿no? Porque me llamó la atención ese partido con San Lorenzo, donde había muchísimas caras nuevas. Y bueno, claro, Vale y yo fuimos una de las que primero agarramos COVID. Che, qué lástima, ¿no? Estábamos prendidos ahí a la pantalla, viendo a ver cuándo entraban ustedes y nada, ¿y dónde están estas pibas? Bueno, y después del tiempo me enteré cuando hablaba con Vale. Pero, a ver, centrándonos en ese partido, Chucu, en ese partido, en realidad, digamos, toda la campaña que hizo Central.
Creo que tienen que estar muy, muy contentas y muy orgullosas el rendimiento que tuvo el equipo, Llegar a jugar semifinales con equipos de Buenos Aires. No es poco eso, Chucu. No, la verdad que sí, me parece que Central viene haciendo las cosas muy bien y nosotros venimos creciendo día a día y ya, digamos, nosotros no le tenemos miedo a los equipos de Buenos Aires, le jugamos de igual a igual, porque creemos que también somos capaces de lograr, si bien clasificamos a cuarto y perdimos contra el campeón, el torneo ahora que arranca nos proponemos llegar un poco más lejos todavía. Pero seguro, seguro que sí. Nosotros, bueno, lo hablamos con Vale también, ¿no? El gran rendimiento que tuvo el equipo de ustedes. Y bueno, yo particularmente, porque por ahí los horarios no coinciden mucho para poder seguirlos. Un sábado por ahí a veces a las 10 de la mañana, a las 9 de la mañana, a mí me encuentra trabajando, como a muchos que quisiéramos seguir el fútbol, pero nos dio mucho placer, por ejemplo, verla jugar en el Gigante. Que no es poca cosa. ¿Ya habías jugado en esa cancha vos? No, este año fue la primera vez que jugué en el Gigante y la verdad que es hermoso poder jugar en el estadio del club. Y ni hablar si hubiera público, ¿no? Hinchada. Lo que debe ser eso. Esa cancha debe ser un sueño. Más allá, sí, digamos, que todo. Sí, muy hermosa. Más allá que todos los predios que tenga Rosario Central deben estar impecables, pero nada se compara con la cancha oficial. Chucu, te vi muy bien en el torneo. Yo la verdad que alambraba, te juro, alambraba, pues digo, la rodilla no te va a jugar una mala pasada, pero eso es toda una historia ya superada. No tenés, es un recuerdo. No, vengo haciendo trabajos de gimnasio y me fortalecí bien, así que no, de rodillas no tengo ningún dolor, nada, y físicamente me voy sintiendo mejor cada día. Te veíamos, inclusive escuchamos la crítica de, sería la crítica, la opinión de quienes estaba comentando el partido, y era muy notable, ¿no? Como el despliegue físico que tenías en el partido hasta los últimos instantes, eso de sumarte al ataque, aparte, bueno, te vemos mucho más estilizada, mucho más delgada, realmente, bueno, te quiero felicitar por eso, porque se ve que estás disfrutando este momento, pero a full, ¿no? Nada, sí, muchas gracias, y sí, la verdad que estoy tratando de hacer las cosas lo mejor que puedo, ponerme bien físicamente, en el peso, todo, y concentrarme en lo que se viene. Que no es poco, también. Vos estás viviendo en la pensión del club. Y estoy viviendo en un departamento con una compañera de Entre Ríos. Ajá. Y esa compañera te permiten, no creo, pero te pregunto, ¿te permiten elegirla ahí? ¿O ellos te dicen, mira, no, está la habitación, va él en el loyer con? No, pasa que como somos las dos de afuera, igual ya nos conocíamos porque habíamos jugado en Colón juntas. Ah, qué bueno, qué bueno. Ya que hablaste en Colón, hacemos un breve repaso de tu carrera, porque jugaste, a pesar de con la corta edad que tenés, jugaste en muchos lados, Chucu. Bueno, yo arranqué de chiquita, como la mayoría de las chicas, jugando con varones, de los 3 años hasta los 13, en Club Independiente de Centeno. Después de los 13 años me fui a Cañada Rosquín, que empecé a jugar en Unión San Pedro. De ahí, bueno, el profe me lleva a hacer una prueba para River y a la selección. Y bueno, porque ahí también quedé, pasaste por la selección. Estuviste jugando. Fuiste al exterior a jugar con la selección. Sí. Así que, bueno, a los 16 años me fui a River y a los 17 quedé en el sub-20 de la selección, donde viajé a Brasil a jugar un sudamericano sub-20. Después me volví de River y fui a jugar a Colón de Santa Fe, que ahí conocí a mi compañera que vive actualmente hoy conmigo.
Lo lindo, ¿no? Lo que son las vueltas del fútbol, ¿no? Ir a encontrarse haciendo los dos lo que tanto les gusta y, bueno, hoy por hoy defendiendo los mismos colores. Sí, la verdad que sí. Largas charlas, bueno, ¿no? A la noche, me imagino. Bueno, después de Colón volví otra vez a Cañada Rosquina, Unión San Pedro, y de ahí me fui a Logia de Santa Fe. Tuve un paso también por... Jugué el Sudamericano Sub-20 en Ecuador, cuando tenía 19 años, y bueno, volví a Cañada Rosquín, siempre el club de mi corazón, Unión San Pedro. Y bueno, en ese transcurso tuve un debut en un partido amistoso contra Chile con la selección mayor, y bueno, después de ahí... El año pasado estuve en River, que estuve lesionada de la rodilla, y cuando me curé tomé la decisión de volverme y arranqué acá en Central. Y bueno, y hoy estás brillando, porque es así, hoy estás brillando en Central. ¿Qué cosas aprendiste? ¿Qué cosas te quedaron de tu paso por el seleccionado? Bueno, la verdad que... Lo que más me quedó de enseñanza es que uno se puede proponer lo que quiera, y si trabaja duro y se propone las cosas, llegan. Aparte, sumado, bueno, el talento, ¿no? Que tenés vos y, bueno, y los que están en el seleccionado, porque por algo están. Pero bueno, que se hayan posado tus ojos en vos la verdad jugar. Que... Es una sensación hermosa poder vestir los colores de la selección, y yo creo que es lo que toda jugadora anhela. Seguro, lo que debe ser vestir la camiseta de la selección argentina, la ceremonia de esa previa de cantar el himno. Te pasan tantas cosas, ¿no? Me imagino. Sí, te pasan muchas sensaciones. Porque sería, una cosa es lo que sentimos nosotros cuando vemos esa imagen, sentimos algo. Pero totalmente distinto a lo que siente la jugadora en ese momento. No sé, me imagino que deben ser que estás parada arriba de millones de hormigas y que te corren por el cuerpo, ¿no? Y te empieza a preparar, ¿no? Las pulsaciones para meterte en el partido y, bueno, y tratar de hacerlo lo mejor que se pueda. Algo que es inexplicable, qué sé yo. Yo trato por ahí de querer explicarlo, pero debe ser algo increíble. La que lo vivió, el caso tuyo, solamente vos podés saberlo. Che, bueno, es un poco grosero grosero la comparación. Las diferencias con nuestro fútbol departamental, ¿no? Vos llegas a ese nivel, a primera de AFA, y bueno, te encontraste con... Bueno, todo otro panorama, ¿no? Lo que es entrenamiento, alimentación, descanso, lugar y vestimenta para poder entrenar. Eso que obviamente que en nuestra liga no había nada de eso. ¿Cómo fue, ¿no? Cuando te encontraste con esas posibilidades de poder seguir progresando y que encima tengas todas las herramientas para poder hacerlo. Y bueno, sí, la verdad que es un cambio muy grande cuando llegas acá, porque te encontrás con un nivel más alto, con que tenés que entrenar más y poder rendir más. Y no, la verdad que es lindo poder tener tu ropa de club, ya estar todas cambiadas iguales para el entrenamiento. Tener el vestuario siempre ordenado, que puedes llegar, cambiarte, te puedes bañar antes de irte, todo. Eso, lo que nombraste, de para el entrenamiento, estar todas iguales, tiene un plus, ¿no es cierto? Te condiciona, ¿no? Como para ponerle más ganas, más actitud. Sí, es más lindo, estamos todas vestidas iguales y es más lindo. Sí, me imagino, debe ser fantástico. Chucu, ya, bueno, no te quiero retener más, porque seguramente tenés que descansar. ¿Cuál sería tu sueño dentro del fútbol femenino? Y la verdad que mi sueño sería poder jugar alguna Libertadores, clasificar a la Libertadores y poder jugar, y volver a vestir los colores de la selección, es lo que más deseo.
viste que, bueno, hubo un cambio en estos últimos días. Sí. O sea, no es que se fue Borrello, Borrello fue... Es coordinador ahora del fútbol femenino. Y lo ponen a Germán Portanova. De técnico, quien sí. Estuvo en la Guay Urquiza. Creo que, hablo desde el desconocimiento total, ¿no? Vos seguramente tendrás más referencias, pero ¿qué te parece este cambio? No, me parece muy bien que Carlos, con la experiencia que tiene, lo hayan puesto como coordinador, porque sabe mucho acerca del fútbol femenino, y Germán Portanova se lo merece porque es un excelente técnico y tiene muchos torneos ganados, tiene experiencia en Libertadores. Yo creo que es algo muy positivo. Así que soplan buenos vientos. Aparte, no solamente fue Germán solo, sino que fue todo su cuerpo técnico, ¿no? Franco Caponente, su preparador físico, con el cual vos sabés que yo hablo bastante con él. Y en un momento, viste, le pregunté por ahí lo que cualquiera podría tener, ¿no? Viste que hubo un problema con una jugadora y Carlos Borrello. Y la duda que tenía, y se lo manifesté a Franco, era, che, con Carlos Borrello como coordinador de selecciones, ¿puede haber algún tipo de interferencia en lo que ustedes decidan? Me dice Franco, no, quédate tranquilo que el que decide es Germán. Se va a poner en comunicación, bueno, con todas las jugadoras que hayan vestido la camiseta, para ver cómo se encuentran, para charlar, y bueno, y empezará la convocatoria. Y ojalá que, bueno, que se puedan venir época de amistosos. Yo creo que hay amistosos programados. Sí, ya hay fechas FIFA programadas. Es que son muy importantes para seguir trabajando. ¿Viste algo de los Juegos Olímpicos, Chucu? La verdad, femenino, ¿no? Soy sincera, claro, muy poco, no por los horarios. Claro, no es el más cómodo. Pero... Bueno, hoy quedó afuera Estados Unidos, el último campeón del mundo. Sí. Bueno, está bien, el partido lo estaba inclinando Estados Unidos, pero bueno, hubo un penal bien cobrado a favor de Canadá, así que hicieron gol, ganaron 1-0, pasaron las canadienses, que es el clásico de la Conmebol. Sí. Pero la verdad que, bueno, quedó afuera Brasil, quedó sin chances de jugar la final Estados Unidos. Y bueno, y nosotros que estamos acá, que tenemos que calentar motores todavía. Pero bueno, todo a su tiempo. Hay cambios en la selección y esperemos que sea para bien, obviamente. Nadie está pensando que sea para perjudicarlo. Chucu, ya no te quiero restar más tiempo. Quiero agradecerte esta comunicación. La verdad que estábamos alambrando, teníamos miedo que se nos cortara, pero creo que fue excelente la transmisión, muy buena la imagen, muy bueno el sonido, y nada, para cerrar, ¿querés agregar algo? No, nada, simplemente agradecerte a vos por contar lo que nosotras estamos viviendo, por hacer llegar noticias del fútbol femenino, y bueno, nada más, que cuando necesite, acá estoy. Por supuesto, yo sé que nunca me defraudas, Chucu, tarde o temprano, a veces, bueno, no estás con el celu arriba, pero ni bien lo tenés que ves mi mensaje, enseguida me contestás. Te mando un cariño enorme, seguí progresando y bueno, que se cumplan todos tus sueños. Muchísimas gracias. Ahí pasaba entonces Ellen Ledoyer, oriunda ella de Centeno, como decíamos, quien ha tenido pasos por Colón en Santa Fe, por la selección argentina, una gran nota que nos traía Bernardo Stroppi, a quien le agradecemos, por supuesto, como cada semana. De esta manera hemos llegado al final de esta edición de Uno en Deportes, una nueva semana que hemos compartido junto a ustedes. Recordá que toda la información se replica al instante en www.canal1.com.ar y además nos pueden encontrar nuestros programas completos en la sección On Demand de nuestra plataforma digital, por supuesto en la solapa de Uno en Deportes. Como siempre, haciendo Tentaciones, que nos acompaña con su vestimenta, y de paso, feliz cumpleaños, 18 años ayer para Tentaciones. Le hacemos llegar nuestro saludo, nuestro agradecimiento por estar siempre, cada semana, junto a nosotros, al igual que a ustedes, que están siempre del otro lado. Será hasta el próximo miércoles.